¿Qué pasó, muchachos? Estamos en el turno 64 con Vietnam. Y pues fíjate que no me he acabado de poner de acuerdo con Cupe sobre si tomar estas tierras de acá. Entonces, pues voy a suponer que sí. Voy a suponer que sí, pero si por algo fuera que no, pues nos regresamos y ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver, y ándale. Acá tenemos un inmortal. A su madre. Esa unidad está fuertísima, ¿eh? Es la unidad de Alexander de Macedonia. Pero tiene la característica. A ver, este reemplaza al hombre de espada. Pero además tiene la característica de que también es de rango. O sea, esa melee a rango y la verdad pega fuertísimo de las dos. De las dos maneras, entonces vámonos, vámonos, vámonos. Inclusive probablemente va a haber que ayudar a alguien ahí. Va a llevar a alguien ahí para ayudar. Para ayudar a la unidad esa a matar a ese inmortal. Y por acá pues vamos a matar ya a este señor. Vámonos. Mientras que vamos a regresar para acá. Y por acá, pues mira que ya nos atoramos. Ya nos atoramos. Tengo movimiento. Mira, voy a hacer esto nomás para desbloquear la niebla de guerra. Pero aquí ya prácticamente no vamos a poder pasar. Oye, yo sigo sorprendido con la cantidad que está produciendo de ciencia y de cultura España, porque prácticamente nomás tiene dos ciudades, o sea, tiene su capital y Valladolid. ¿Cómo le está haciendo para producir tanta cultura y tanta ciencia? No tengo la menor idea. ¿Será que tiene aquí las Islas Galápagos o algo así? Bueno, pues no sé, no sé, pero sí que me gustaría saber cómo demonios le está haciendo. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno.